partner. El mejor de todos los partners. Gracias, Lucito. Grande. Ahora viene tiempos mejores, ¿no? Además, se va aprendiendo. Son horas de arena, de arenales, cosas que no teníamos. Siempre se aprende, ¿verdad? La última arena ya era más amigable. Las primeras fueron espantosas. Se le quitó la raya con la... Gracias. Para mí, hay que decirlo, se lo he dicho a todos. El placer más grande que siente un guía es ver la cara de cómo los pilotos gozan de este salar que es alucinante. Porque yo sé que uno llega al salar y cuando llegáis al salar se me van a desparramar todo. O sea, uno para allá, el otro para allá, el otro para acá, dando vueltas por aquí. Igual que cabros chicos. Y la verdad es que todos somos niños. Y nadie tiene que perder eso de ser niño. Jamás. Voy a sentirla por ti como suena. Ya nos vemos, calamos. Sí, estamos practicando ahora andar los dos parados, porque me paro yo y que se pare ella, tiene que ir pegando. No, pero yo no estoy manejando así. Está en la isla Incahuasi, una isla preciosa que está acá en el medio del salar, y el atractivo más grande que tiene es que está plagada de cactus gigantes y es un verdadero bosque en medio de este desierto de sal, y hay una parte donde comer y vienen muchos turistas a este lado. Nos queda más o menos, calculo, una hora de sol. Y se empieza a ir el sol y empieza a hacer frío al tiro. Y estamos a 90 kilómetros de nuestro hotel Luna Salada. Así que hay que emprender vuelo lo antes posible. Exquisito, no, exquisito. Cerrá los ojos 45 segundos, sí. Puta, ahí lo acercáis y estáis pero a kilómetros y kilómetros de todo. No dais ni cuenta, hay todo el lado, está exquisito. Chao. Chao. Vamos, niños, que la noche se acerca. Vamos, Jairito, a comer. Vamos, compadrito. Chao, muchachos. Este es mi segundo plato que me repito. Está pero exquisita. Yo creo que dos meses. Y nos comimos antes unas empanaditas que estaban también deliciosas. Otro lado, piciador, Juárez.
Ah, nuestro nuevo oficiador, qué bueno. Listo para otro viaje, otro día maravilloso. ¿Con destino a? De aquí nos vamos a Uyuni, echamos benzina. A la vuelta de la esquina, como dicen, cuando uno se descuida, pasan los accidentes. El viaje termina cuando llegamos al aeropuerto. ¿Verdad? Listo para un día de nuevo. Estamos listos. Nuestro último día del Tierras Altas Express. Nos estamos yendo desde acá, desde el Hotel Luna Salada, a una orilla del Salar de Uyuni, en Bolivia, a el pueblo Uyuni. Ahí pasaremos a comprar algún regalo para la familia. Y de ahí nos vamos a tirar a Ollagüe, Ollagüe Calama, y hoy día a las 9 de la noche parte nuestro avión. Está finalizando este viaje, pero aún queda todavía el día de hoy. Amigas y amigos de Mototemático, nuestro Tierras Altas Express ha llegado a su fin. Estamos todos sanos y salvos acá en Calama. Ahora va a llegar un cambio de carro. Subimos las motos arriba de ese carro, se van a Santiago con el Rorro. Y nosotros arriba del avión. Será hasta la próxima. Chau.